los ámbitos sociales contemporáneos que simulan los procesos de vínculos afectivos sociales no necesariamente constituyen los vínculos afectivos necesarios para el desarrollo de una subjetividad saludable. Para actualizar el concepto de soledad, yo creo que habría que contrastarlo también con la idea de la constitución de la subjetividad, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que las teorías más fuertes para mí que explican el surgimiento del sujeto es la dialéctica del reconocimiento en Hegel, ¿no? O sea, la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, que habla precisamente del choque de dos autoconciencias libres que se identifican a la una a la otra, que se retan, que llegan a este duelo a muerte para afirmarse, pero se reconocen como libres conciencias, libres y autónomas. Y claro, lo que me parece interesante este análisis que hacemos de decir, oye, pues es que la gente está sometida a situaciones sociales. Claro, pero es que en una situación social no necesariamente produce la dialéctica del reconocimiento. Pero el problema es que la red social y los ámbitos sociales contemporáneos que simulan los procesos de vínculos afectivos sociales no necesariamente constituyen los vínculos afectivos necesarios para el desarrollo de una subjetividad saludable. Ese es el problema. O sea, que es toda esta gente es, o sea, sí, tienes amigos, no sabes cómo se llaman, no saben dónde vives, no te reconocen, nunca has conversado con ellos, no has interactuado de manera íntima, no sabes sus sueños y ambiciones, ellos tampoco saben los tuyos. O sea, ¿qué te constituye eso? Soledad, yo te diría, la soledad contemporánea es la idea del enjambre que plantea Byung-Chul Han. El ruido del enjambre. Exacto, para la gente que no ha leído, el Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que vive en Alemania, que escribe bastante bonito, hace como muchos amalgamas de teorías así, pero en realidad escribe bien. Y tiene una teoría interesante que habla sobre el enjambre, de que hoy en día estamos todos no en una sociedad, no en una comunidad, no colaboramos, sino que estamos nosotros juntos individualmente. Plantea esta paradoja de que hoy no interactuamos como una sociedad coerciva, no estamos colaborando para la construcción de un horizonte, sino que estamos todos interactuando pero de manera fragmentada e individual. Entonces ya no somos parte de un colectivo, sino que somos parte de un enjambre. Y en este enjambre podemos estar todos abrumados de presencias, pero profundamente solos. Y esa paradoja de estar abrumados de presencia y profundamente solos es lo que, para mi entender, produce esta crisis de depresión de este momento contemporáneo y que de nuevo, para mí, reafirma la importancia del entendimiento, la dialéctica, el reconocimiento y cómo es la manera correcta en la cual deberíamos de buscar el surgimiento de subjetividades saludables en este momento histórico.